Joan Miró revolucionó el arte de su época y forjó una personalidad propia como ilustrador, pero también tuvo una faceta de poeta y ensayista. Así lo explica Dolores Durán, comisaria de exposición. Que tanto el grabado como los libros ilustrados ampliaron las posibilidades plásticas y las posibilidades expresivas en la obra de Joan Miró. En la muestra Cántico de Sol y otros diálogos literarios, que permanecerá abierta hasta el 18 de octubre en Valladolid, se exponen cientos de grabados con la atención característica y vocación literaria que siempre destiló su obra. En que el arte no debía ser algo elitista y reservado a muy pocos, sino que el arte tenía un poder transformador y tenía que estar al acceso de todos. En esta exposición se pueden encontrar textos que Miró realizó con escritores de su época y otros hechos por él mismo. Lo importante es que un libro tenga la misma dignidad que una escultura tallada en mármol. Es decir, Miró a cada una de sus piezas le daba la verdadera importancia que tenía. Miró decía que cada una de sus piezas tenía que ser detallada y magnífica.